crazy, crazy, crazy idea for you, baby, baby. Got a feeling you're down, down, down. So just stop, I love you playing. Got no time for hesitation. Muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Mini Casas. Bueno, 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 yo no sé para qué os hago caso, chicos. Es que esto no puede ser. A ver, yo tenía ganas de hacer una casita normalita, bonita, agradable. Pues no, Cristian me pidió una mini casa que fuera caótica, un desastre de casa, yo qué sé. Y aquí estoy yo haciendo las locuras más grandes que se me han ocurrido en ese momento. Realmente tenéis que tener en cuenta que lo que es la parte de más abajo es el baño. Luego viene la habitación, luego la cocina, luego viene el salón. Y para ir a un sitio u otro tienen que pasar por ahí. O sea que hay un descontrol que yo me imagino al pobre Sim viendo la tele con ganas de ir al baño y de que llega se le ha escapado. Es que va así la cosa. Entonces también veréis que realmente los colores, todo es, vamos, un caos, un desastre. Bueno, ya lo veréis, no tiene sentido nada, pero bueno, un poquito sí, porque la cocina sí que le he puesto la zona de comer ahí, una barra. Pero claro, también ya veréis luego en las cinemáticas, porque tiene puesta por ahí... algo encima de la encimera que cuando yo lo ponía me estaba partiendo de risa. ¿Para qué os voy a negar? Es que bueno, la verdad es que me reía yo sola con esta casa. Me reía yo sola mientras la iba haciendo porque es que yo pensaba, digo, madre mía, Esther, esto es un sinsentido, es que esto no puede ser. Pero tenía que ser así. Así que yo espero, Cristian, que sea, lo haya entendido yo bien, porque a lo mejor tú te referías a algo, no sé, derrumbado o algo, pero como ya hicimos una que estaba a medio construir y estaba como así medio, pues he pensado que a lo mejor no era eso, ¿no? Digo, me extraña que me lo hayas dicho dos veces. Entonces lo que he pensado como una cosa caótica y sin sentido, pues es algo que no tenga ninguna especie de sentido de... O sea, en armonía, ¿no? Que una cosa esté en un sitio, luego... O sea, que no tenga una continuidad. Eso es lo que yo he entendido, no lo sé. Y luego, pues eso, que totalmente incongruente. Los colores, la decoración, o sea, los objetos que hay. Y no le he puesto más, ¿vale? No le he puesto más. Porque tenía miedo de que no pudieran pasar. De hecho, le he querido poner un montón de colada en el suelo del baño y no he podido hacerlo porque no podían usarlo, ¿vale? Eso les interfiere, no es como una alfombra y no me dejaba. Entonces lo he tenido que poner en otro sitio. ¿Cómo no podía ponerlo? Pues eso. Entonces, claro, ahí yo me he encontrado un poquito jugando con el espacio. Sí que veréis que tiene más baldosas de lo que yo habitualmente quería poner, porque quería hacerla lo mínimo, ¿vale? Pero claro, ya sabéis que terrazas, plataformas, todo eso nos suman baldosas. Así que bueno, ha tenido que ser así. Pero como veis, pues lo que son las barandillas es una de su padre, otra de su madre. Mezclamos semimuros, Yo qué sé el despiporre que he montado aquí. Los colores no cuadran. Bueno, a ver, que esta casa, para jugar con ella, yo no la elegiría. ¿Qué queréis que os diga? Pero tenía que hacerla. Tenía que hacerla para que se viera que realmente pues se puede hacer, claro. Claro que como experimento, pues la verdad es que ha sido muy divertido. Al final digo, bueno, me sobra mucho terreno, ¿qué hago? Entonces le he dicho, he pensado yo, digo, haz una piscina y luego ponle una fuente. Es que digo, algo hay que ponerle, ¿no? Bueno, el terreno es lo que ha quedado lo más armonioso posible. Le he hecho ese caminito así raro, ¿vale? Por romper un poquito más la estética. Y bueno, y en principio pues le he puesto plantas
raras. Como veis, las sillas, la mesa, todo es un poquillo. La barra de bar con los Freezer Bunnies. A ver, tenía que ser bastante estrambótico, ¿no? No sé si... Sí. Aquí, en la piscina. A ver, la casa tenía que ser un caos, ¿vale? Le he puesto velas en la piscina, dentro del agua. Más caos imposible, creo yo. Ya digo, igual... Christian se refería a que estuviera muy desordenada y todo eso. Pero bueno, luego... ya veréis luego que hay cosillas que están muy fuera de lugar, ¿vale? Porque donde está el salón hay unas cosas que no corresponden, donde está la habitación tampoco, en la cocina tampoco hay cosas que no corresponden, y he ido intercambiando cosas raras, ¿vale? Que es lo que le he hecho yo darle ese caos, aparte de esa distribución que es muy rara. Francamente, vamos, yo a mí me dan una casa así para vivir y les digo que ni regalada. A ver, funcionales, porque la he probado, ¿vale? Y cuando ha habido alguna cosilla era, vamos a ver, ¿qué era lo que me había impedido pasar? Vale, la cómoda con la cama... quedaba muy justito, pero la he movido un pelín y ya no ha habido ningún problema. O sea que funcionales. Ahora, eso sí, el pobre Sim se pasa la vida subiendo y bajando escaleras de mano. He de deciros que, aunque estuve a punto de tener que ir a urgencias por un ataque de TOC que me dio haciendo la casa, porque es que realmente era para que te diera el TOC, me lo pasé genial. ¿Vale? Porque es que, ya os digo, era... A veces, de cuando en cuando, va bien romper lo que son los esquemas, ¿vale? Hacer alguna locura de estas está muy bien porque por lo menos te desestresas o te estresas. Iba a decir te desestresas, no sé, porque ya os digo, el TOC fue importante porque yo estaba pensando, Dios mío, de mi vida, vamos... qué locura de colores que no pegan, que no cuadran, pero... ahí mismo, en medio, o sea, encima de la terraza, crece una palmera. ¿Por qué? Pues porque sí, porque es un caos esto. Luego le puse ahí árboles de estos raros. Le puse la planta de Strangerville por ahí camufladilla. Le he puesto plantas de estas de depuración a trabajar. Ya os digo, en pleno ataque de TOC llega un momento que dije, venga, vámonos. Entonces ahí empecé ya a desmadrarme y bueno, a ver, os he dicho que puse árboles raros, no son árboles raros, lógicamente, son cerezos, estos así en flor, cosas así, árboles que no son raros, pero aquí, en este entorno, pues sí, son raros, ¿vale? Porque me decís, a ver, en pleno desierto, ¿qué hace un cerecito todo en flor... ¿Todo florido? No es normal, ¿no? Pero bueno, es igual. Luego, como os digo, plantas así de a trabajar, de estas raras. Todo lo que iba encontrando yo que decía, uy, esto no pega. Pues esto se venía para acá. Y ya os digo, quitando la ansiedad que te entra cuando estás haciendo eso y dices, es que no. Pero luego, pues piensas, oye, pues mira... me he reído un rato, o sea que bien. Si vosotros también os está entrando ahí todo el TOC y toda la risa y todo el... que os estiráis los pelos ahora mismo viendo esta casa. Eso, si os está gustando y estáis en esa situación, pues no os olvidéis de ese dedote bien gordote. Suscribiros al canal también si no lo estáis. Acordaros de activar la campanita en el caso que lo hagáis, porque si no, pues os perderéis todas las notificaciones. También, si me seguís en las redes sociales, pues allí también se comparte todo y así de esta manera no os perdéis nada. Y yo, como siempre, pues os dejaré el enlace en la cajita de descripción para que podáis descargarlo, tanto el alternativo como el de la galería. Que a ver... Que ya digo, yo no sé si os la vais a descargar. Es que yo no lo haría, ¿eh? Vosotros mismos, yo... Eso es bajo vuestra responsabilidad, no digáis que no os lo he advertido, ¿eh? Yo os aviso.
esto es muy raro. Luego me encontré el faro y dije, hombre, el faro, ¿por dónde lo pongo? ¿Y por qué no en medio de la fuente? Y los fantasmas, claro, había que iluminar de alguna manera, ¿no? Totalmente, ya os digo, incongruente. La lámpara de niños, ahí también. Si es que no... No tiene lógica, no tiene lógica. Mira, una manera de enmarcar una ventana, pues con las lucecitas esas de camerino, ¿por qué no? Claro, hombre, aquí, locura máxima, hombre, faltaría más, para un día que nos desmelenamos, ¿no? Y que no miramos a ver, que he de reconocer, ¿eh? La verdad es que vosotros sabéis lo difícil que es construir intentando que no cuadre nada. Es que no os imagináis, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Y bueno, hay detallitos que aquí no los vais a ver, pero sí que los vais a ver en las cinemáticas, ¿vale? Que es lo que os decía, ¿no? Detalles que de decoración que no están puestos donde les corresponde. Aquí le he puesto esa luz, pero luego al final ya veréis que se la quito, porque ahí va otra cosa, ¿vale? Y ya os digo que es muy divertido porque vais a decir, pero bueno, pues sí, es que es así. El caos reina en esta casa y ya os digo que yo soy el Sim y demando a la constructora. Os lo digo así, directamente. Porque si yo estoy en el baño y tengo que ir a por lo que tengo que ir arriba a la habitación, yo pongo la demanda. Bueno, claro, que eso es fácil de cambiarlo, ¿no? Más o menos, coges un taladro y taladras la pared y lo pones allí. Pero bueno... Oye, de momento está donde está, pero ya os digo que caos. Entonces, sobre todo, no os perdáis. Hombre, el jardín he de decir que dentro de lo raro no ha quedado mal. Ah, sí, ese trozo de césped que vais a ver, esos trozos de césped que vais a decir, oye, Esther, ese césped está raro. No, es que no es césped, es césped artificial. Y claro, pues lo han tenido que recortar. Siguiendo lo que son las plantas y todo eso, han tenido que ir haciendo como han podido, ¿vale? Han puesto ahí la alfombra, han ido recortando y aguantando el camino. Y nada, amores, que esto se está terminando. Sobre todo, no os perdáis las cinemáticas porque veréis ahí toda la incongruencia hecha casa. Porque ahí están detallitos que dices, ¿y esto...? Así que yo espero que os echéis unas risas de la misma manera que me las he echado yo. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Sobre todo, cuidaros muchísimo, ¿vale? Acordaros las mascarillas, no os las olvidéis nunca. El gel de manos, todas esas cosas, la distancia, ¿vale? Y eso, que os cuidéis muchísimo y hasta la próxima. Un besito muy grande y nos vemos en el próximo. Don't feel it, I'll make you feel it. I'll show you what I mean.
on over and walk my way. I know you're playing it down. I know you feel the same. You're the only thing on my brain. I know you're trying me now.